Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Bueno, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Hoy les traigo una receta de cómo preparar huevo cocido estilo coreano. En mi video anterior les presenté cómo hacer huevo cocido al vapor usando la olla express. Pero mucha gente me pregunta cómo hacer el huevo si no hay olla express. Por eso hoy les voy a presentar cómo hacer huevo cocido usando olla normal. Bueno, espero que hayan disfrutado este delicioso sabor de Corea. Bueno, si les gusta este video, darle like, click y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo. Ahí dar click, por favor. Bueno, empezamos. Primero dejamos los huevos a temperatura ambiente al menos 30 minutos si estaban en el refrigerador. Después lavamos bien los huevos para quitar la suciedad. Yo incorporo un chorrito de vinagre al agua. Lavamos y enjuagamos. Aquí tenemos los huevos bien limpios, los secamos. Es hora de cocer. Les recomiendo usar una olla gruesa en la parte del fondo y la tapa no debe tener hoyitos. Si tiene hoyos, los tapamos bien con papel aluminio. Colocamos los huevos en la olla y tapamos. Para esta receta, lo más importante es la intensidad del fuego. Hay que cocer a fuego lo más bajo posible. Si se usa fuego fuerte, se rompe la cáscara del huevo antes de conseguir la textura del huevo que queremos obtener. Bajamos a fuego lento y dejamos la olla aproximadamente 3 horas. Depende del gusto o la condición del fuego, se puede cocer a fuego lento de 3 a 4 horas más o menos. Ya pasaron 3 horas. No puedo esperar una hora más. Apagamos el fuego. Miren, aquí tenemos huevo cocido estilo coreano. 3 huevos se rompieron, pero los demás están bien. Con este huevo pueden preparar ensalada o guarnición, pero para mí, la mejor manera de comer es solo con un poco de sal, nada más. Bueno, hoy hasta aquí. Ahora me siento aliviada después de terminar mi tarea, ya que no dejaba de pensar que tenía que hacer un video de cómo preparar el huevo en una olla normal y hoy ya cumplí mi tarea. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en mi próximo video. Adiós.